Bueno, aquí estamos, aquí en el barrio del Pedregoso, hoy, Aquí en aquí la en la. barrio, ¿cómo se llama aquí? La danza es, aquí es el Pedregoso, es, pues el Pedregoso. Pedregoso. Bueno, por aquí estamos con Don Juan Cosío, por ahí, a ver qué va a mandar por ahí. Saludos. Saludos para los hijos por ahí, en Portland, las que están allá, y Javier, que está en Chicago. Las demás, pues están aquí en Zacatecas, por ahí. Si me ven, pues que se acuerden de mí. No, pues claro. Ana Rosa, pues es ahí, está en Jamaica. Esa no nos ve. Ya viene. Sale ahí. En persona. No, pues, que como están mucho y todo, por allá. Con todas sus familias y todo. No van a decir los yernos qué pasó. Y luego la de Juárez, Luz. También esa está aquí en México. Tienen que costen mucho por allá todos. A ver. Bueno, yo, Santa María. Santa María. Ahí, saludos allá para toda la familia, las Carolinas, allá en Chicago. Mi papá, mis hermanos, Rodrigo, Arturo, Gaspar y Amelia. Estamos aquí en la danza. Estaba esperando aquí la gente. A tomarnos unas caguamas, pero no hay aquí. Está muy seco. Sí, ahora ni nieve hay. Dios los ayude por allá. Ni nieve ahí te va. Ya, si yo digo lo mismo. Pero de diferentes hijos. Bueno, saludos para toda mi familia. Esperando que se encuentren bien. Estamos aquí en la danza del Pedregoso. Y estamos aquí gustando del rato de danza. Y espero que ustedes también por allá se encuentren bien, con salud, toda mi familia, toda su familia, todos mis hijos. Y gente de aquí mismo que se encuentra por allí y que me ve, que reciban saludos de mi parte y deseándoles lo mejor a todos. Y échenle ganas. Y aquí, cuando tengan chance, no dejen de echarnos una vuelta para vernos aquí y platicar. Así es que me da gusto mandarles un saludo a todos los que me vean, deseándoles lo mejor. Adiós, Ok, gracias. Thank you.
aquí nos encontramos, aquí con doña Santiago, ahí por ahí que quiere mandar por ahí unos saluditos. Pues yo les mando a todas mis hijas, que estén bien mis hijitas y a mis hijos también, a ver cuál hijo se acuerda de mí, de los hijos que tengo allá, y mis hijas a ver quién se acuerda. Ahí me la saluda bien mucho a mis hijos, a todos. Ahí, por ahí, a ver qué tal se la está pasando aquí en la danza, doña Santiago. Pues aquí estoy a gusto ahorita, pues qué hago, estoy aquí. Ahí en mi casa estoy re triste, sola. Si quiero un ratito estoy aquí estamos con ella. Echando el rol. Luego, si quiera yo y Carmela, aquí nos ahorita estamos. Ya nos comimos un elote bien rico. Comí un elote que me lo dio Chago. Chago me dio un elote y me lo comí bien a gusto. Ah, bueno. O mejor otra gente me dio elotes. No, pues bueno. Yo ahorita también le quería disparar uno, pero ya dijo que ya estaba llena. Pues ya estoy llena, pues ya. Bueno. Mejor otra cosa, ¿verdad? Sí. Oiga, ya, pues ya pásenle. Gracias. A ver, por aquí vamos a también. Traes mucho por aquí a micrófono. Pues sí. Aquí a doña Carmelita, por ahí hay que aprovechar. No, pues aquí estamos vendiendo los elotes para que se vengan a comprar elotes. con mucha mayonesa y poquito limón. Y muchos saludos a todos mis hermanos y mis hermanas de donde quiera y todos los que me vean. Bueno. Que aquí estamos en la otra danza y que se vengan para que se vengan un ratito a la danza. Que coman elotes. Que coman muchos elotes y ya está bien. Ándele pues. Dios te lo pague muchísimo. Ándele. Por acá vamos aquí a grabar al primo que está vendiendo los elotes. Estaban bien ricos, ¿eh? Propaganda. Voy a hacer aquí para la siguiente danza uno gratis porque vamos a saborear aquí a la gente. Al día 15. Ajá. Miren, con quesito. Otra vez. También. Sí, bien rico, fresquecito. Es que yo iba a hacer. Y ahorita ya me comí uno y estaba muy rico. Muy blandito estos. Sí, aquí les recomiendo los elotes aquí del primo Aarón y de la señora Carmelita. ¿Raspados no, señora? Ahora no han venido los raspados. Las iban a vender yo y Aarón y Mari, la que estaba aquí. Pero sí puede hacer. Es que yo aquí machuco el tomate y luego rebano el queso y todo. Y ellos hacen las enchiladas. Ah, si le piensa para echarle el chile abajo. Mira. No, ay, no te vas a caer. Ella luego me dijo, no, ya, es que no me vamos a comer. Ah, pues yo también vendo la cerveza. Miren, a ver, Aarón, enséñale ya el... Mira. Miren. Wow, qué rico. ¿Listo? Ok, listo, listo. Hola, mija. Aquí seguimos, aquí en la danza, aquí, hoy día 8 de mayo, aquí en el barrio del Pedregoso. Thank you.
quiero mandar un saludo allá en el norte, en los United, a mi tío Pancho y a toda la familia que está allá, acá, comiéndome unos churritos, disfrutando de la danza de acá, de mi, ¿cómo es? De mi ranchito. Ok, gracias. Bueno, bueno, aquí seguimos, por aquí tenemos aquí, que quieren enviar otro saludo por aquí. Para a doña Elvira. Salvador, Jessica, para todos, y Gilberto, Pedro y Jesús, y José Juan, que estén bien todos, ¿eh? Aquí estamos en la danza. Aquí estamos haciendo por la vida, deleitándonos aquí, degustando de la danza y de lotitos y de aquí de lo que hay. Aquí la señora Elvira, para que reciban por ahí los saludos de ella. Aquí seguimos.
A ver, por aquí tenemos a Rosendo Fernández. Por aquí, a ver, que nos platique un poquito, como cuántos años tendrá ya la danza aquí de San Mateo. En el grupo de San Mateo estoy completando mis 53 años. Me van a hacer pastel y chorizo. ¿Y ya de la danza desde antes, ya de 53 años anteriores ya? O sea que son 53 años dentro del grupo, sin fallarle nada más una vagancia que me metió por ahí. Pero a partir de ahí, todos ellos son mis súbditos. A todos los he ensayado, pero parece que todavía me queda cuerda para seguir otro medio año. No, pues bueno, con la de Dios. Porque pues ya como quiera, ya cuentan, ¿verdad? Sí, no, ya ahorita ya, por ejemplo, Miguel ya tiene a Lupita. Y así sí, ya les da herencia ahí. Ya tiene su herencia. Bueno, no me trae para Lady. Ah, también. No, pero este Ramiro ya es nieto. Ya, ¿verdad? Aquí adentro del grupo. Digo nieto. Es abuelo. Ya es abuelito. Ay. ¿Verdad? Antes de que se me olvide, nos han reclamado que no nos mandamos saludos a la Ciudad de México porque no los queremos. Queremos a la Ciudad de México, a Guadalajara, a Monterrey, a Veracruz, a Oaxaca. Y Sofrito. A Cuernavaca. Unos amigos muy queridos desde Cuernavaca. ¿Al Cofre Querétaro? Sí, pues ahí hemos ido a participar. Desde México, Querétaro. Por ahí andaba todavía uno de mi vuelo, Jesús. Jesús Montoya. Ah, es Jesús Montoya. Sí, hey, pero él la abandonó. Y ya no es lo mismo. Aunque uno haya sido, era muy bueno él. Era muy bueno. Yo andaba haciendo mis pininos de capitán. Y él andaba ya de capitán, ya un hombre ya de hecho y derecho. Y ahorita necesito de agarrarlo de la mano para enseñarle las pisadas y no me avergüenza. Y a él que no le dé vergüenza tampoco, porque es nuestra, de San Mateo, y todos los que somos de San Mateo, aquí abrimos ahora que ensayamos la danza, ahí está la abundancia. Sí, no, ya se miró luego los niños que viene, y otros ya, muchachos nuevos. Entonces quiere decir que sí está causando efecto nuestro sacrificio, porque a partir de allí el nombre de San Mateo, Guasamota, allá para Huebuquilla, la sierra, acá para el lado de Aruatos, hasta Juntas, aquí por Malanoche, en Río Grande. Sí, pues han ido a muchas partes. En Río Grande hemos estado alternando la sierra aquí en Mitillas, estamos alternando en aquí en la, adelante de... Es más, incluso tenemos salida a San Luis Potosí. Ah, caray. No, pues sí, es que sí, muy reconocida nuestra danza. No, o sea que no es presumir por nuestra danza, nos sentimos orgullosos y bien contentos porque a pesar de que somos puros voluntarios, no recibimos absolutamente un taco, un vaso de agua por ahí que ya se acabó. Y oigan, por ahí están. Entonces, yo veo que es un equipo voluntario y local. Todos. Aquí no hay nadie que diga es jefe, que es menos, que es más. Aquí yo tengo un dicho. Nadie, todos los que andamos aquí, es importante. Nadie. Todos, cada uno, hacemos falta en el. Sí. Y con eso me cierro yo con un saludo para todos los que nos estén viendo de todas partes, los queremos, los hermanos, andando un grupo en Los Ángeles, andando otro grupo en Texas, en Carolina y en Michigan. Abstracto de esta danza. Bueno, muchas gracias. A ver, por ahí para que le mande un saludo para que salga. Oye, no quisiera moverme. A ver. Deje, más para no que no me dé el sol de acá. A ver, por acá tenemos a Miguel. Por ahí para aprovecharlo también. Un saludo para toda la gente que nos está mirando. Y hay que seguir echándole ganas a mi hermana María, Margarita, Sandra. Y también para México, allá la familia Gutiérrez Pérez también. Y hay que seguir echándole ganas. Gracias. Y gracias por todo.
Bueno, amigos, miren aquí, pues ya casi finalizando aquí en la Santa Cruz del Pedregoso. Aquí, acompañados de la danza de San Mateo, un orgullo, ya que aquí, pues, es una tradición también que cada 8 de mayo se haga aquí la danza en el Pedregoso, ya que hay varias. Santa Cruz, aquí hay aquí se dirige por, bueno, está dividido por barrios, que es el barrio de San Andrés, la que se hizo el día 3, aquí es el barrio del Pedregoso, que se hace hoy 8 de mayo. Pues bueno, amigos, igual ahí me despido, aquí su servidora Luz María, y por ahí los invito a que se suscriban a nuestro canal San Mateo y su región, un vistazo para el mundo. Al igual que si les gustan por ahí nuestros videos, los compartan para que lleguen a más personas. Ya ahorita aquí ya está atardeciendo, miren aquí, pues ya la gente ahorita se está reuniendo, ya que la misa ahorita va a ser a las 8 de la noche. Y aquí pues los vecinos y gente de fuera, nos hemos juntado aquí para venir a ver un ratito aquí de la danza y gustar algo aquí de comer. Estamos aquí en el barrio del Pedregoso. Sí.
A ver, por acá vamos. Aquí a saludar. A ver, por aquí, ¿sí? Por ahí si gusta enviar algún saludo aquí a nuestro canal, por medio del canal. Ok, bueno, le vamos a mandar un saludo de aquí desde San Mateo a mi nieta. Bueno, a mi hijo Leobardo, a su esposa Ivette, a Mimi, a Leila, a Héctor, mi hijo, a Hugo. Y pues a toda la gente que nos está viendo por allá, que estamos pasando por acá. Y que revengan para acá. Gracias, primero, échale ganas, ¿eh? Ándale, gracias.